VENGA! Este es mi canal de YouTube, de acuerdo. Ya los que me conocéis en este caso, pues sabéis que tengo el canal, el canal de YouTube y sabéis en este caso que, bueno, pues eh, normalmente los directos, pues suelo colgar eh, los vídeos. Aquí está el vídeo del 200, mañana subirá el 201 y el 202. Tenemos en este caso por pues, los eh, guías de que hemos ido realizando, de acuerdo. Normalmente se basa en este caso el canal, pues en, en dos partes muy importantes que en este caso bueno una parte realmente muy importante que sería las guías de monturas. De acuerdo, que tengo muchas eh, muchos vídeos y eh, luego, bueno, eh, hay cosas aparte como los de Wallapod que lo hemos estado haciendo, guías para conseguir oro. También tenemos unos poquitos de la beta de, de Overwatch 2, eh, mejores jugadas de Overwatch. De acuerdo, vale, los, todos los directos, todos los directos que he hecho desde el día número uno, los tengo aquí. Vale, y tengo este en la última parte que sería los sponsors, que fue un directo que hice hace uno, un tiempo. En el cual, pues explicaba en ese caso todos los eh, sponsors o afiliaciones en este caso que tenía, eh, que tenía en, en mi canal, de acuerdo. Entonces, más o menos explicaba pues, cómo funcionaban, qué es lo que podíais eh, conseguir, cómo podíais ayudar en ese caso a mejorar el canal, de acuerdo. Porque aparte, vosotros tenéis una serie de beneficios. Y me voy a centrar en una, eh, una en concreto que ya no estoy promocionando, de acuerdo. De hecho, si en algún canal. Eh, todavía lo tengo promocionado avisarme porque lo voy a lo voy a quitar lo voy a quitar eh, directamente vale pero sería instant gaming de acuerdo este es el vídeo de presentación vale va a bajar un poquito ahí está mi intro Vale, pues este es el vídeo que hice en su momento, el directo que hice de Instant Gaming, ¿de acuerdo? Si os das cuenta, no he cambiado mucho, más o menos sigo siendo igual. Lo único que a sudadera era invierno, ahora llevo manga corta que verano, ¿de acuerdo? Pero bueno, en el cual explicaba un poco cómo funcionaba ese este caso Instant Gaming, los beneficios que ibais a poder tener y, y, y nada, y, y el, el poder utilizarlo. Vale, a raíz de ahí, pues bueno, llevo ya eh, con la afiliación de Instant Gaming muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, lo tenía de antes. He eh, volvido otra vez a hacer streaming en febrero. Lo tenía de antes de, de hacer streaming. Espera, que estoy, me estoy yendo con, el, con este y me estoy rayando. Lo tenía de antes de hacer streaming en este caso y y bueno pues empecé a trabajar con ellos un poquito más en empezar a empezar a promocionar en este caso sus enlaces a promocionar en este caso su contenido vale había una cosa eh, curiosa de acuerdo que mmm, me parecía me parecía rara y os voy a enseñar qué es vale esta es bueno esta es mi cuenta de Instagram de acuerdo si os veis si os dais cuenta la presentación sigue estando muy 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 parecido pero cuando tú eh, te haces tu cuenta de Instagram, de Instagram puedes eh, ya promocionar en este caso tus tu link. ¿Cómo lo promocionas? Pues muy sencillo, eh, en la parte de mi crédito, ¿de acuerdo? Si tú te metes, pues nada, aquí tendrías en este caso el cómo sería eh, tu afiliación, ¿de acuerdo? Tu afiliación realmente te dan, ganas un 3% de cada venta que se realice y un 1% de cada venta que hagan tus afiliados. Es decir. Digamos, ¿vale? Que si yo me abro una cuenta de Instagram, ¿vale? Y eh, alguien compra con mi link, ¿de acuerdo? Pues me llevo un 3% de lo, que, de lo que me haya llevado, de, de la compra que sea. Y aparte, un 1% de cada venta que hagan tus afiliados. Es decir, si tú das a mi enlace, mi enlace, te creas una cuenta y al crearte una cuenta, Tú empiezas a promocionar tu instant gaming de acuerdo aparte de tú llevarte un 3% de cada venta que tú realizas eh, yo voy a ganar en este caso un 1% de acuerdo ah, está, o sea, está bastante bien es decir lo puedes eh, pensar dices bueno, si no hago nada y mucha gente pues empieza, empieza a dar de alta y tengo la suerte de que algún streamer pues empieza a estremear y ha utilizado mi enlace y al utilizar mi enlace, pues entonces eh, él va a generar dinero y de ese dinero que me vaya a generar yo me voy a llevar un 1% sin hacer absolutamente nada, me parece muy bien, ¿vale? Si os dais cuenta, probablemente es un sistema muy parecido a lo que es un sistema piramidal, ¿de acuerdo? Es decir, yo capto a, a vendedores, y me llevo una comisión por las ventas que hayan hecho mis vendedores. ¿De acuerdo? Entonces al final llegaré yo a estar en una escala de la pirámide, en la cual yo sin hacer absolutamente nada, pues voy a estar ganando dinero. ¿Por qué? Porque tengo a 10.000 personas que me están dando un 1% de sus ventas. Ojo. Ojo, que no es. No es moco de pavo, ¿eh? Pero. Eh, hasta ahí todo muy bien, hasta ahí dices, hostia, pues esto me parece que está muy guay, ¿de acuerdo? Es decir, sin hacer absolutamente nada, pues voy a ganar pasta. Voy a ganar pasta con esto, sin hacer absolutamente nada. Bueno, pues venga, vamos a hacerlo. Pues empecé a cara empiezas a promocionar tu... Eh, tu en gaming, de acuerdo, empiezas a promocionarlo, empiezas a, a buscar en este caso a hacer fotografías, a, a buscar eh, juegos, a buscar ofertas, empiezas a publicar en tu Twitter, Facebook, pim pam, vale, empiezas a publicar, a moverlo un poco. Y lo curioso, de acuerdo, es que eh, bueno, cuando ya estás haciendo streaming, eh, normalmente cualquier afiliación que tú tienes, tú tienes un panel de control. Un panel de control en el cual tú, tú ves si las acciones que tú estás realizando, ¿de acuerdo? Promocionando el producto que sea, tienen alguna serie de repercusión. ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que si os dais cuenta, no hay nada. No tenéis ni un solo panel. ¿Vale? No tenéis nada, no, ningún panel, ni nada por el estilo. Que en este caso, pues os, os eh, haga, haga ver cómo lleváis esto. Eh, este insta, ¿de acuerdo? ¿Cómo lleváis en este caso vuestra suscripción? Entonces, ya ahí te empieza a chocar algo. Dice, venga, vale, yo estoy en este caso promocionando algo, pero yo no sé qué alcance está teniendo este, eh, este enlace. Suerte, la suerte que yo tengo, que por ejemplo, yo lo promocionaba, yo casi todo lo promociono en Twitter, ¿de acuerdo? Twitter tiene una serie de herramientas que te ayuda a medir, en este caso, si eh, los tweets que tú mandas, el alcance que tienen, cuántas veces. Dane clic a los enlaces que tú pones, cuántas veces ves un vídeo, cuántas veces ves la foto, eh, a cuántas personas has llegado, ¿de acuerdo? Entonces, gracias a Twitter, pues tienes una serie de herramientas que te puede complementar esta información, ¿vale? Pero Instagram no te da absolutamente nada, ¿vale? Entonces, yo me planteo. Vamos a ver, estamos ahora mismo en septiembre. Yo llevo desde febrero promocionando el Instagram. No lo promociono todos los días, lo promociono pues, aproximadamente a lo mejor a la semana dos tres veces. Promocionaba un tweet de Instagram y esto seguía a cero. Es decir, nadie, 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 nadie le da el enlace. Es raro, no es muy raro. Me puse a revisar en este caso Twitter. Eh, puse en bueno, Twitter tener unas herramientas en las cuales tú puedes filtrar estos tweets, filtrar en este caso los tweets que tenían este enlace. Y eh, este enlace había tenido uso, había tenido eh, alguien lo había, o sea, había habido clics en el enlace, pero esto no sube, esto absolutamente nada, ¿vale? Entonces nada, me planteo en este caso la situación, ¿de acuerdo? Y eh, bueno, tenemos un. Hay un equipo de soporte en el cual tú pues, pues tienes cualquier tipo de duda, ¿de acuerdo? Y pues nada, pues eh, la escribes. Vale. Eh, y ya esto ya me lo planteé hace, hace bastante tiempo. hace bastante tiempo Así que eh, digo, bueno, digo, voy a plantearlo a ver si hay algún tipo de herramienta a la cual yo pueda utilizar para poder ver eh, cómo va mi afiliación. Y nada, el, en mayo, el 1 de mayo, pues nada, les pregunto que hola es necesito saber si tenéis alguna herramienta de afiliación en donde me digan el alcance de mis enlaces. ¿Cuántas cookies tienen los usuarios? Eh, ¿Quién utiliza mi enlace para afiliarse? Etcétera, etcétera, etcétera. No veo nada de información para ver el enlace que tiene publicidad. Necesitaba, pues, algún dato que yo, pues, me falta una, una transparencia en la cual, eh, sobre esa, esta afiliación que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, esto me empieza a chocar un poco. Vale, me contestan ellos, ¿de acuerdo? Me contestan en mayo. Me ponen hola, este sistema solo está disponible para socios oficiales. Es decir, si no eres un socio oficial, no tienes una herramienta en la cual te pueda decir, en este caso, qué es, eh, cuánto qué alcance tienen tu, tus enlaces. Ahora bien, me siguen contestando. Si las compras a través de tu enlace de afiliado no te dan el 3% del valor de la compra, puede ser por alguno de estos motivos. Venga, es posible que su contacto haya comprado un juego en reserva. En este caso recibirá el 3% tan pronto como le entreguen el juego. Perfecto, me parece razonable. Puede que nuestro sistema haya detectado algún error. Misma cuenta, mismo ordenador, hay decenas de casos. Mm, vale. Aquí ya tengo yo aquí ya un poco de dudas. Vale. El producto comprado cuesta menos de 5 euros. Es decir, tú me estás diciendo que vas a dar un 3% de las ventas, pero si vale 5 euros, no me vas a dar el, el 3% de esos 5 euros, ¿no? Bueno. Vale, la persona que realiza la compra ha utilizado un sistema de bloqueo o eliminación de cookies en su equipo. Puede ser, ¿de acuerdo? Hay mucha gente que en este caso pues, borra cookies habitualmente. Vale, puede estar usando AdBlock. No tengo ni idea de lo que es AdBlock, ¿de acuerdo? Entonces no puedo en este caso saber qué es lo que sería que, ya que estoy, y coño no me voy a quedar con la duda, vamos a ver qué carajo es esto de AdBlock. AdBlock. Vale. Vale, AdBlock es un bloqueador de anuncios de Google. Vale, perfecto. Ya sabemos, ya nos hemos enterado de, de qué es. Vale, debes saber que la difusión de tu enlace de afiliado no está destinada a tus amigos. <laughs> vale. Sino a personas que no conoces. Como personas que encuentran el enlace a través de tu canal de YouTube. Twitch, Facebook, foros de videojuegos, etc. En estos casos funciona correctamente. Vale. Si no recibió el pago del afiliado de una compra es por, por una de las razones eh, mencionadas anteriormente. Nuestra disculpa por la amenaza acasonada, cordialmente, tal. Vale. Es decir, primero, si tú estás viendo en este caso, si estás me estás viendo a mí, vamos a definir eh, el, el, el grado de, de amistad. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo puedo. Eh, cualquiera de vosotros en este caso puede estar hablando con vosotros y, y coño, puedo llegar a tener una amistad, pero ojo, ojo, no podemos llegar a ser amigos, porque si somos amigos me vas a quitar el porcentaje, porque aunque tú vivas en Colombia, igual no puedo tener un amigo en Colombia, ¿vale? O si tú vives en este caso en Argentina, pues no, no, no. Es decir, si usas Miss Gaming, no podemos hablar, no podemos hablar ni ser amigos para nada. ¿De acuerdo? Eso te lo, te lo claro. Y. Vamos a ponernos en un caso cercano, un familiar, un familiar, un familiar. Yo vivo en Sevilla y un familiar mío que vive en Burgos. Es un familiar mío. Pero tú cómo sabes que esa persona es familiar mío? Tú cómo sabes que esa persona es amiga mía? ¿Cómo puedes medir eso? Eso no lo puedes medir. Pues ellos, al parecer, tienen algún tipo de herramienta en el cual sí que lo pueden medir. ¿Vale? Bueno, eh, cositas de aquí, pues eso, lo que me parece mucho, mucho, mucho. Es que, eh, bueno, que se haya comprado de mi cuenta, ¿de acuerdo? Es decir, que yo desde mi cuenta compro un producto, pues ahí sí que veo lógico que en este caso no me lleve el 3%, porque estoy utilizando mi propio enlace. Eh, mismo ordenador, eh, hay decenas de casos. decenas de casos en es que te pueden poner 150 millones de cosas y alguna de estas será. ¿De acuerdo? Es decir, puede ser de que esté lloviendo en Valencia y que porque esté lloviendo en Valencia, pues no hayas tenido un 3%. Puede ser en este caso de que haya dado el enlace de noche y de noche, pues lo siento mucho, pero de noche no se, no se paga nada. Puede ser también en este caso que, que ha dado el enlace tenga gatos y solo ese día podían dar el enlace los que tuvieran perros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Es decir, un ejemplo válido. Así que vamos a hacer una pausa, segundo. Bien, no contento con esto, de acuerdo que esta contestación fue en mayo, realmente fueron en este caso bastante rápidos en contestarme. Vale, pues ahora, eh, en julio, pues lo que estuve haciendo desde mayo hasta julio, eh, os, lo voy a, os lo voy a explicar. Bueno, eh, les puse que, hola, tengo razones para pensar que no están que no me están realizando el pago del 3% de descuento de afiliación. He sondeado a seguidores que me han indicado que han utilizado mi enlace y no aparece ningún saldo de afiliación. Realmente al no tener ninguna herramienta, salvo eh, que ver si entra algo eh, de saldo, me preocupa y más cuando eh, me comunican que han utilizado mi enlace. ¿Alguna manera de poder comprobarlo? Es decir... Yo durante dos meses, ¿de acuerdo? Durante los meses de mayo y durante mayo, junio, julio, estuve eh, realizando eh, un sondeo con las personas que más hablo de, en Twitter, eh, en Facebook, eh, en YouTube, ¿de acuerdo? Eh, sobre, les hice, les mandé en este caso privados y les eh, pregunté si en algún momento ellos habían clicado mi enlace o si eh, en algún momento habían hecho alguna, alguna compra, ¿vale? Eh, claro, eh, hubo mucha gente que no me contestó, pero hubo, me llevé una, una, una sorpresa bastante grande cuando hubo mucha gente que me dijo que sí clicaban en el enlace y ya me sorprendió todavía más cuando me dijeron eh, que eh, habían realizado compras con mi enlace. ¿Vale? Pero el saldo de afiliación no se había movido. ¿Vale? Entonces ya me empecé a preocupar. Vale, contestación que nos ponen en ellos. Me pone, hola, ¿puede proporcionarme el correo electrónico de una cuenta que utilizó su enlace de afiliado para realizar compras para que podamos verificar, por favor? Aquí, evidentemente, eh, si yo vamos a ver, si a mí alguien eh, por twitter, por Facebook, por eh, YouTube, me pide que le dé mi cuenta de correo electrónico, no se la voy a dar. Mi cuenta de correo electrónico, mía personal, me refiero. ¿De acuerdo? La de Zartian la tenéis en el canal de YouTube publicada, la tenéis en Twitch publicada. Ahí la tenéis publicada el correo electrónico para cuando me queréis escribir cualquier cosa. ¿De acuerdo? Es decir, esa la, la de Zartian sí que la tengo publicada, pero la mía personal, la mía personal, yo no la publico. ¿De acuerdo? Ni te la voy a dar a ti. ¿Vale? Partimos de esa base. Bueno, eh, ¿qué es lo que sucedió? Os, os voy a contar en este caso también conseguí una cuenta, conseguí una cuenta, de acuerdo, no la pedí, de acuerdo, no pedí en ese caso, es, hice un sondeo, sí que la verdad se ha a 5 o 10 personas. De las 5 o 10 personas, evidentemente, son personas que tienen todo de frente y me dijeron que no me iban a dar su correo electrónico. Eh, no querían, y con toda la razón del mundo, de acuerdo, en eso estoy completamente de acuerdo. Pero, eh, bueno, sabiendo ya eh, conseguí una, ¿vale? Y a conseguir una, pues le expliqué lo que había hecho. Y es lo que estaba comentando. Mira, he hecho un sondeo a 100 seguidores más activos de mis canales. Les he preguntado si desde febrero hasta julio, en algún momento, han utilizado mi enlace que promociono en Twitter, YouTube o Twitch. De los 100, ¿de acuerdo? 10 me han comentado que en algún momento han comprado tarjetas prepago de World of Warcraft, por ejemplo. ¿Vale? Que World of Warcraft es uno de los contenidos que más eh, emito. Entonces. Lógico que en este caso hayan comprado las suscripciones. Vale, de los 100, de acuerdo, 56 me indican que en algún momento han clicado el enlace, pero no han realizado ninguna compra. Es decir, alguno ha clicado en algún momento. Vale, ninguno de esos datos lo puedo verificar ya que eh, no eh, me facilitáis ninguna herramienta para verlo. Vale. Se lo comento: pedir el correo electrónico a día de hoy es un dato bastante sensible, como entenderéis. No todas las personas lo facilitarían y yo me incluyo eh, entre una de estas eh, personas. Vale, bueno, vale, pero lo que os comento: consigo un correo electrónico. ¿Vale? Y se lo pongo, ¿de acuerdo? Que por razones de seguridad, en este caso, pues eh, eh, no, lo, no lo voy a decir ni os lo voy a mostrar, ¿vale? Bueno, contestación que nos ponen ellos es vamos a comprobar lo más rápida posible, lo más rápida posible, joder, no sé leer, y nos pondremos de nuevo en contacto contigo tan pronto como podamos. Disculpa las esperas y molestias, ¿vale? Me contestan. Después de la verificación, confirmamos... Vale, que sin embargo no cumple los requisitos para poder apoyar a un afiliado. Es decir, el correo electrónico, la persona que me lo compró, o sea, la persona que utilizó mi enlace, no cumple los enlaces, los requisitos para apoyar a un afiliado, por lo que no se ha tenido en cuenta la afiliación. Para evitar el abuso del sistema de afiliados, no podemos proporcionar más información. Solo podemos confirmar que el problema proviene de la cuenta del comprador y no del enlace de afiliado. Cuando comparte su enlace, una persona que aún no conoce Instagram, aumentan tus posibilidades de ganar con el sistema afiliado, porque este sistema está hecho de manera que usted es recompensado cuando trae nuevos clientes a Instagram. Gracias por su comprensión. Vale. Vale, y aquí ya es cuando estallo. ¿De acuerdo? Aquí es cuando estallo porque... Eh, os explico la situación. Eh, utilicé eh, Wallapop, de acuerdo, por eso también hago muchos vídeos. Utilicé Wallapop, vendí un, un teléfono móvil. Al vender el teléfono móvil a la persona que se lo vendí, pues resultó que esa persona me conocía, me conocía de haberme visto en YouTube, de, sobre todo. Y, y nada, esto pues estuvimos, eh, con, ya que me lo compra y ya que me ha conocido y a mí me dio ilusión, pues digo, pues venga, vamos a tomarnos algo, vamos a hablar, vamos a hacer algo, ¿vale? Pues nada, pues estuvimos hablando en este caso y, y, y nada, pues le comenté, eh, me había comentado que hace poco había cogido una PS4, una PS5 y me dijo que bueno, que, que tenía en este caso eh, que comprar la, la suscripción, la suscripción de, de PlayStation. Y le dije, hostia. Digo, no, tú me sigues en Twitter y me dices, sí, digo, pues mira, me puede ser eh, Normalmente pongo un enlace de instant gaming en el cual te puedes encontrar, en este caso, la, la suscripción de PlayStation más barata de lo que, de lo que vale. Eh, si tú la compras, pues mira, me haces a mí un, un favor porque en este caso me apoyas y tú de encima te sales beneficiado porque te sale más económico. Pues el chico se hizo una cuenta, ¿de acuerdo? Eh, dio al enlace de Instagram, de Instagram y, y él recibió su compra y todo perfecto, ¿de acuerdo? Es decir, él me comentó que todo es perfecto, recibió su cuenta perfecta, recibió todo perfecto. Pero eh, ahí fue cuando yo estallé, claro, porque claro, con la contestación que me dan es, eso dije y dije, hasta con falta de ortografía, que no cumple exactamente. Yo le conté la historia de que era un follower mío, que ya sabiendo eh, que la en este caso un teléfono, que le recomendé Instagram en cómo, eh, como Instagram, como me dijeron ellos, es decir, que traje a un nuevo eh, usuario a Instagram. Y, eh, se hace la cuenta delante de mí. se si, aparte de las se hizo la cuenta conmigo delante. Eh, es decir, recomiendo Instagram y al parecer la compra que ha realizado no es válida porque no cumple los requisitos para apoyar afiliados. ¿Qué requisitos? Ojo, qué requisitos. El ser amigo, ¿por qué? Porque estaba hablando con él un rato. Es decir, ya tú ya has detectado de que esa persona y yo hemos hablado en algún momento y ya en este caso no cumplo requisitos. ¿Vale? Y luego la respuesta de es que no se puede facilitar más información para evitar el abuso del programa de afiliados. ¿Qué información? Yo necesito información de esa afiliación. ¿No entendéis? Es decir, cualquier persona en este caso que sea streaming, que esté promocionando en este caso un producto, necesita información y no me la estáis dando Instagram. Es decir, de hecho me estás diciendo que para evitar el abuso del programa de afiliados no me puede dar más información. Y le digo que abuso, porque ya sí que tengo claro que Instagram está generando unos ingresos con gente como yo, ¿de acuerdo? De la cual no puede ver ningún tipo de, de afiliación y con la promesa de que te van a dar en este caso un 3% y luego indicáis que no cumple los requisitos, que son muy pocos transparentes y si me lo pueden explicar. Y ojo, ojo, ole, 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 ojo, ole sus huevos. Hola, ya hemos proporcionado toda la información necesaria a esta conversación. Si un usuario ha realizado una compra a través de tu enlace y no obtuvo ningún crédito, significa que la venta no entró en las condiciones de afiliación. No podemos proporcionar más información sobre nuestro sistema de afiliación por razones de seguridad. <laughs> Tócate los huevos. Es decir, yo ahora mismo me voy a meter dentro de la cuenta de Instagram, y de la cuenta económica, y por razones de seguridad voy a llevar todo el dinero que está nos están quitando a todo lo que estamos promocionando sus enlaces. ¿Vale? Sí, si sientes que este sistema de afiliación nos ajusta a tus necesidades, no dudes en dejar de compartir y publicitar tu enlace. Gracias por tu comisión y que tengas un buen día. Y me la falta de decir que te den por culo, y que tengas un buen día, vale. Ojo, ojo, es decir, ya no solo Instagramin, si tú afil, si tú en este caso eh, promocionas su afiliación, ya no solo te está quitando dinero, es decir, bueno, no te está quitando dinero, no te está pagando dinero. En el momento que les aprietas un poco de tuercas, te dicen que no puedes abusar del programa de afiliación. Y luego te dicen que le preguntas en qué estás abusando y te dicen de que por, por seguridad, ojo, ¿Eh? ¿Eh? por seguridad, no te pueden dejar de ningún tipo de dato más. Ole, tus cojones están gaming. Ole, ole. Y ya no es solo eso, ya que dicen, bueno, pues si no te gusta lo que, haz, lo que estamos haciendo, deja de promocionarnos. Que te den por culo, deja de publicitar nuestro enlace, que ya ganamos bastante dinero con todos los streamers que están en este caso en Twitch, en Trovo o en YouTube, eh, haciendo lo mismo que estabas haciendo tú y sin llevarse un puto duro. Ya no lo estamos llevando nosotros calentito. Ole, 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 ole tus cojones, Instagram. Dí que sí. Pues bueno, pues esta es mi respuesta, Instagram. Es decir. No solo he dejado de promocionar, evidentemente, desde julio, eh, desde que te recibí esta respuesta, eh, quité todos mis enlaces de afiliación de Instagram, ¿de acuerdo? De, de todo, de hecho, si en algún, en algún lado veis que tengo algún enlace de afiliación, por favor decírmelo porque se me habrá olvidado. Pero lo quité de Twitch, lo quité de Facebook, lo he quitado de YouTube, lo he quitado de Twitch, creo, lo he quitado de todo, ¿de acuerdo? Es decir, no voy a promocionar absolutamente nada de Instagram. Ya no solo es eso, que he estado investigando y eh, primero, bueno, investigando. Primero, no he encontrado ningún comentario negativo de ningún otro streamer que le haya pasado esto. Me parece raro. Me parece muy raro de que no haya nada. Nada. Todo buenas palabras, todo muy bien, todo muy perfecto. Hostia. G2A. G2A, G2A es el diablo. G2A está robando a las empresas las cuentas para venderlas a ti barata. Pero Instangumin no. Instangumin te vende eh, un, un enlace, un código que, que está perfecto. No ves ni un solo puto comentario de Instangumin negativo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? No lo encuentras. No lo encuentras. Y lo que yo voy a hacer, Instant Gaming, ¿eh? ya que tú me has dicho, gracias por tu comprensión, porque evidentemente, pues desde eh, julio llevo muchísimas ganas de hablar de esto y no lo he hablado. Por mi comprensión, pues gracias por mi comprensión y que tenga un buen día. Pues, están Gaming, os deseo que tengáis un buen día. Y a partir de ahora, me voy a dedicar a todas las veces que promocionaba vuestro enlace de afiliado. Pues en lugar de promocionar vuestro enlace, cuando monte el vídeo en YouTube, ¿de acuerdo? O lo voy a promocionar todos los putos días. Eh, para que la gente por lo menos mire, porque lo que estáis haciendo es engañar. Estáis engañando a eh, streamers eh, pequeños para que eh, eh, promocionen vuestros enlaces para eh, vosotros ganar más dinero. De acuerdo, porque claro, yo entiendo que esto eh, eh, al chocas no se lo harán, al rubio no se lo harán, a play no se lo harán. De hecho, de hecho, creo recordar. Hacía mucho tiempo, y aquí si alguien me quiere corregir, que me corrija, Chocas trabajaba con Instagram y de repente dejó de trabajar con Instagram y empecé a promocionar en Eva. O sea, es decir, aquí hay cosas que no están oliendo nada bien, nada bien, ¿vale? Y luego ya, por último, en este caso, a los que sean eh, muy eh, puretas y ofendidos por todo lo que está pasando eh, con, eh, eh, con las cosas que se están llevando. Eh, con la gente que se está ahí en Andorra, con la gente que, que malversa impuestos, tal. Ojo, todo lo que estáis comprando en Instant Gaming, fijaros, 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 ¿dónde está? Dubai. Está en Dubai. Dubai es uno de los países con menos impuestos que hay en este mundo. Es decir, todo lo que vosotros os estáis gastando aquí. Está yendo a otro país que no está eh, declarando ni un solo tipo de impuesto. ¿Eh? Así que pensároslo un poquito. Toda la gente ofendida porque se haya ido el Rubio a Andorra o porque esté en Europa y en Andorra. Toda la gente que está ofendida eh, de que están allí en Andorra, algunos seguro que está comprando en Instagram. ¿eh? En Instagram no se ofenden tanto cuando la suscripción de 100 pavos de la PlayStation les sale por 80. A que esa gente no se nos ofende, ¿verdad? Pero eso sí, criticar en este caso a los que están, están yendo a Andorra a buscarse la vida, como hay gente que se da a Alemania, como hay gente que se da a cualquier otro país, a buscarse la vida, sí, sí si lo criticamos porque en Andorra pagas un poquito menos de impuestos, ¿vale? En Dubai no pagas ni un puto duro, ¿vale? Así que, ojito para vosotros también, ¿vale? Pues eso, eh, esto cuando lo monte en YouTube, se va a quedar en YouTube, todos los putos días lo voy a promocionar, me va a quedar a gustito con Instagramming para esto y es, y es una de las cosas que, que quiero decirles Instagram Instagramming, por mi lado os podéis ir a tomar por el culo todos, ¿de acuerdo? Así que voy a promocionar malamente Instagramming hasta la saciedad, hasta la saciedad y espero y me gustaría que cualquier otro streamer que esté en la misma situación o haya vivido lo mismo que he vivido yo con Isangamin, que me lo ponga en comentario, en cuando lo juegue en YouTube, que me lo ponga en Twitter, cuando vean en este caso el, el vídeo, que me lo pongan en cualquier lado, ¿de acuerdo? Que me lo pongan en cualquier lado, porque esto no es un caso aislado. Esto lo están haciendo con todos los streamers pequeños. Exactamente con todos. Porque si no eres socio, socio es cuando ya eres un streamer un poquito más grande. En el cual te darán algún tipo de herramienta, pero que seguro que te mangonean. Con, eh, eh, con todos los streamers que tenemos, 3, 4, 5, 6 viewers, no nos están, nos están mangoneando todos los días. Así que si eres streamer y tienes Instagramming, ojito, ve, ve este vídeo, eh, mira a ver si a ti también te pasa lo mismo, pregunta, ¿de acuerdo? A ver qué contestación te dan. Y, y igual la respuesta que te dan es que, bueno, que, por, que no te pueden facilitar información sobre su sistema de afilación por razones de seguridad. No, no, vaya, no vaya a ser de que, de que tú vayas a, a yo qué sé, a, a robar en Dubái la cuenta de Estangán, ¿vale? Así que ya me queda a gusto. Ya me queda a gusto. Me cago en su...